Lo que está sonando el Tenemos, timbre. espérate, tenemos ¿Está sonando el timbre? ¡Abetico! ¡Ay, mírenlo! ¡Enseña la cámara! ¿Quién está ahí? ¡Démoslo en abril! ¡Démoslo en abril! ¡No! ¡Déjalo quemado! ¡Quémalo! ¡Déjalo quemado ahí! ¡Abetico! ¡Ya te vamos a abrir! ¡Caballero, la yuma, la yuma! ¡Déjalo quemado! Antes de abrirle, los mosquitos, caballero. ¡Ay, se lo comen los mosquitos, por decirlo! Voy a abrirle, por favor. Hansel, busca una toalla. ¡Ya te vamos a abrir! ¡Vamos en camino! Ahorita, eso, oye, Mira qué manera de demorarse para abrir la puerta. Estamos en el patio. Estamos en el patio, Oye, bienvenido. Preparar el patio para ti. Yo lo sé. Adelante. Maestro, ¿por qué tu puerta es rico? ¿Qué pasa? La nueva línea Puyol, ¿no? Te vas a confundir. Es lindo, cariño, es lindo antes de empezar. Me rindo antes de comenzar. ¿Cuántos mosquitos te picaron a la zona? No, para que tú vayas. ¡Un abrazo! ¡No, un abrazo! No, me hagas esto con Dale un abrazo. Tremendo director. Tremendo director, soy testigo. Adelante. Chiquita. Esta niña preciosa, pero sigo viendo este tema. Oiga, usted vaya a cambiarse. Ya. Ya. Te la dejo, pero ¿tú quieres cafecito? Sí. Cafecito. Pero este lo vas a hacer conmigo. Es que ¿sabes qué? Ya llevo mucho rato aquí y no me han dado café todavía. Y ya estaba ya dudando. Oye, ¿qué pasó? En fin. ¿Quién quiere un traguito? ¿Lo vas a hacer en la grande o en la chiquita? ¿Quieres un traguito de qué? ¿La grande o en la chiquita? La que más rabia te ¿Cuál te gusta más, la grande o la chiquita? La grande. Aquí los veo porque yo del café no sé nada. Siéntete como en tu casa. Haz el café como si estuvieras en tu casa. Yo quiero que te sientas como en tu casa, ¿ok? Voy para. Dale. Así que estás haciendo. Bueno, ahora hago café. ¿Qué estás haciendo? Estoy haciendo mil cosas, ¿ok? Mil cosas a la vez. Pintando primero. ¿Estás pintando? Haciendo mi programa, camino, pintando, preparando mi programa, mudándome. ¿Estás mudando? Wow, ¿por qué? ¿No se puede decir? No. Es un misterio de la vida terrible, pero me estoy mudando. Abertigo, ¿por qué no te animas y pones tu programa en la plataforma nuestra de Somos Miami TV? Ya, mándalo para allá. ¿Que ahora o cuando termine? No, cuando termine. ¿Prefieres terminar el programa? Es más, ya. Llama para allá. Vamos a hacer una cofradía. Haz lo que tú quieras. Oye, espérense. Están tocando la puerta. ¿En serio? No sé, ¿será Di? No, pero mamá estaba en la peluquería, tan rápido, ¿no? José y María Carla son amigos míos, caballero. Es que así la casa es mata. Llévenlos a ver con el ¡qué cómico! María Carla a la dos. José, Mari. ¿Entonces? Ya saben, muchas gracias por venir. ¿Usted conocía al Abertigo Puyol? Sí, claro. En la televisión. ¿Cómo que sí lo conozco? Yo antes lo cacaba y ahora. ¡Qué sorpresa! Yo antes lo cacaba a él y ahora me voy a cacar a mí. Mejor no entre en esos detalles de quién caca. No. ¿Tu madre está acá? Sí, a mí la que pasa. ¿Ya es donde me dijiste acá? Oye, besito. Estoy mudándome, estoy. Me comienzo próximamente a trabajar en una compañía que luego tengo como medio oculto. Y estoy bien. ¿Contento? Sí, estoy contento. Hoy tuve un día un poco raro, pero se me enderezó. No, porque es que estaba, tú sabes, en Miami Beach, en casa de mi mamá pintando, tenía que venir para acá, tenía muchas cosas, mucho rollo en la cabeza a la vez, y no sabía cómo me iba a distribuir. Pero dije, bueno, la noche llegará,
llegará el momento en que pasaré por allá, me encontraré con este grupo de gente, la voy a pasar bien, me van a hacer café. Y te relajas. Oye, pero el café lo tienes que hacer tú. Ah, ¿tú sí? Lo vas a hacer. Perfecto, yo vengo de visita. Me aviso un momentito. No, no, no. 1,100 personas conectadas para ver. ¿A mí? Ahí te lo digo. Es verdad que la gente no tiene nada que hacer. Mentira, la gente sí tiene que hacer. Oye, qué alegría que haya tanta gente. Papi, déjame. Te vas a sentir aquí súper rico. No, yo, mira, ¿sabes qué? Entré y vi una energía exquisita. Además, esto está lleno de actores muy importantes, ¿ok? Todos, incluyendo a ti. Déjame decirte que es la oportunidad. Este proyecto está bueno. Me gusta este proyecto. Me gusta. Sí, esto huele a chisme. Huele a peligro. Huele a asadito rico. Huele a asadito sabroso. Toda esa gente que tú ves ahí, toda esa gente que está ahí tiene mucha historia, ¿tú sabes? Y todo está relacionado con Nueva York. Yo te voy a llevar un café. Es verdad que tú eres la estrella. Pero claro. La estrella de la estrella. Vamos para allá. Oye, no busques más. Tú eres en el 6. Tú eres en el 6. Esta es mi tarea, señores. En vivo te vamos a dar el micro. Dale, bueno. Mira, ¿has dejado plantado aquí el café? ¿Qué lo haces tú? No, pero ella me dijo que vino para acá. ¿Pero cuándo vienes a cocinar? Cuando tú quieras. Tú sabes que eso sí me gusta. Hablando de dieta, ten cuidado con tus botones. No, y quiero hacer un break también tus botones. Para saludar al chat, señores, que el chat está que se revienta. Mira, nos está viendo Aleli Sánchez desde México, que es la primera vez que nos ve. ¿Quién? Aleli.
Roberto López, que nos ve desde Uruguay. Mira, está escribiendo Judy Abreu de Santa Clara. Nos ve desde Santa Clara, Cuba. Y dice la gente de Santa Clara. Alguna señal. ¿Quién? Judy Abreu. ¿Enamorada de quién? Su tía de ti. La tía, sí. Pero de Santa Clara. Dice Maricel que qué tú vas a hacer siempre en el bakery, que está en la 8. Y la 19 de Maricel, que no vamos a hablar de esas cosas. Ella sabe que yo, que ella sabe que voy a buscar pastelitos para llevar para el estudio. Para la dieta, para la dieta. Que algo dice incapaz, que el atún incapaz se queda en el carro. Nadie lo copió. Que el atún está ahí en el carro, todo lo que tú quieras. Nadie se da cuenta que jamás me comió. El asunto es que en la esquina es donde él busca el aguacate. Exacto. Eso es el aguacate que me preocupa por la noche. ¿Eh? Eso es el aguacate que me preocupa por la no, noche. No, no te preocupes, no tengo ningún problema todavía. ¿No tienes escape por la junta? No, todavía no tengo ningún problema. Bueno, dice, todavía está entera. Dice Alonso Meléndez en el chat de Facebook que es la opinión de él, no la mía, claro, sí, antes de decir. Claro, dice claro. Él que eso es bypass, ya esa barriga cervecera no se baja con dieta. Sí. Es no, dile que está clarísimo. Dile que está tan claro como que si me vendo más la primera cerveza le pago $1,000,000. Oye, Betico, la gente, tú eres un personaje icónico de Cuba. Gracias. Lo está haciendo ya de Miami. Pero yo no cobro hasta el primero. Okay. No importa. Te doy crédito, que estamos haciendo el crédito. ¿Cómo te sientes en Miami? ¿En dónde? Aquí en Miami, ¿cómo te sientes? Yo te voy a explicar. En Miami he pasado por todas las etapas que hemos pasado todos, me imagino, de alguna manera. Miami... ¿Cómo que estamos pasando? Miami también, o sea, estamos pasando. Miami es una suerte de... contrastada, ¿no? Donde hoy te levantas... no he perdido algo importante. Y estoy en la obligación de decírtelo, siento dentro de mi corazón el deseo de hacer y la esperanza de que voy a encontrar y de que sé que estoy en el lugar que tengo que estar. Okay. Eso, eso es importante porque a veces la frustración te ataca y en el caso de nosotros es muy difícil, ¿no? ¿Verdad? Porque nosotros somos personas acostumbradas a que nos llamen por teléfono y programar un año o dos. Ustedes lo saben perfectamente, porque todos los actores que están aquí son actores, primeros actores. Y tú sabes perfectamente que no te estoy mintiendo. Tú has crecido con una llamada telefónica donde dice, oye, me... ¿Se te interesa el año o dos? El año o dos años, y a veces... Cinco, y a veces la red. Cinco. No es el caso. Ahora no es así. Ahora, el teléfono primero tienes que pagarlo para recibir esa llamada. Bueno, okay. Lo importante es que esta ciudad, con todos los problemas que pueden ser, digamos, adversos para nosotros, nos ha enseñado que lo que hagamos nosotros, desde nosotros y para nosotros, en plena libertad, es absolutamente factible. Nosotros tenemos un proyecto, quizá al inicio nos cuesta trabajo hacer esto, conseguir lo otro, pero sabes que lo puedes hacer, que nada te puede decir a ti que no. Y eso es lo más importante y en lo que tienes que pensar cada vez que te levantes por la mañana. Nadie te va a poder decir a ti, no puedes. ¿Okay? Has dicho una cosa que es muy importante y quiero hablarlo contigo, que vas a buscar. Nosotros buscamos en lugares muy específicos, sí. Pero alguien tan talentoso, tan bendecido como tú, tiene muchos lugares donde buscar. Tú puedes buscar en la música, porque eres un gran músico, eres un gran compositor. Tú puedes buscar en las artes plásticas, porque eres buen pintor. Eres un excelentísimo, primer actor. Puedes buscar también ahí. ¿Dónde cree Albertico Pujol que le es más factible buscar dónde vas a ¿Qué te voy a decir? Desde lo que está sucediendo en estos momentos, la pintura. Mira tú. Yo he encontrado que es el diálogo perfecto para mí como actor. Mira qué interesante. Donde ahí soy el director de fotografía, soy el director de cámara, soy el director, el que pone. Y reparto personajes. Y reparto a los personajes. Decides todo. Lo decido todo y firmo sin ningún problema horario, a la hora que yo quiera. Entonces, Y nadie protesta. No. Es un diálogo entre el lienzo, el soporte que utilice y yo, perdón, y
y termina cuando está el cuadro, y a ti, cuando tú dices te gusta o no te gusta, es tu problema. Ya tú eres el que tienes que cambiar. ¿No termina con la venta? Responsabilidad. Generalmente se termina con la venta, pero pasa una cosa interesante. Se vende la pieza. Y a veces me he encontrado que ha pasado el tiempo y una pieza que vendí y que no me acordaba que estaba, y la he encontrado y me ha dado una alegría muy grande, porque ha sido como volver atrás y reinventarme y tratar de repetir esa idea, ¿no? Y siento que en la plástica tengo todo ese nivel, digamos, de libertad. Deja hacerle el señita que te veo que bien, voy para el café. Dos, la música, tú sabes que es mi vida. Es lo que, por lo que yo puedo morir. ¿Sabes? Sin embargo, ¿no me estaban escuchando? Sí, sí. No, no lo escuché. Acuérdate que el camino estéreo. Yo hago cinco temas en la vida. No sé un idioma, pero cinco temas. Ni le haces caso. Mira, en lo que te tomas el café. El café es caliente, amargo, fuerte y mano. Sigo pintando con las manos, no utilizo el pincel, sigo pintando con el cabo del pincel. Fidel Ponce pintaba con las manos. El otro día tuve que pintar, déjame el cuello, porque si no tengo una persona que me dice, ¡ya está el cuadro! Oye, hablando de deuda, me debes un cuadro. No, te debo como tres cuadros. Mira, a mí que no me han calificado por ver tu casa. Señores, está diciendo que vive también de la pintura. ¿Algo te tiene que vender? ¡Algo! Pues si empiezo a regalarme, voy a volver loco. Sí. Oye, lo me tiene que regalar a mi caballero ya, lo demás compre. Sí, Maca, tú eres la primera. La música, lo que te decía. Tú sabes que en este momento entregar un soporte musical en el ambiente en que nos movemos nosotros y tal, y como están los juegos a esta altura. Porque no estamos jugando contra uno que no sabe, estamos jugando contra muchos que saben más y que lo hacen muy bien, ¿no era? Aquí en Miami hay músicos excepcionales, y eso tú lo sabes perfectamente bien, tú eres músico también. En estos momentos, entregar un soporte que seas capaz de convencer a alguien, no es solo porque yo me siente en el piano y te toque una cancioncita y te diga, no, y aquí las cuerdas hacen esto. No, ojo, puede ser un buen tema, puede gustar. Pero en estos momentos tú sabes que... Entran a jugar otros factores. Hay que tener una secuencia, hay que tener una propuesta mucho más sólida, de mucho más peso, y ya esa parte es más compleja para mí. Yo quiero tocar una cosa a raíz que has tocado la música. Jan, mira a ver si tenemos el titular, porque casualmente ha habido una crisis dentro de los reggaetoneros, porque han quedado marginados. Eso se esperaba. Han quedado marginados de los premios Grammy Latino. Sí. Entonces muchos de ellos se están quejando. Y hay como una cofradía de quejas. Pero yo vi el post por Daddy Yankee, que está nominado. Dice Iván Camejo. Dice Iván Camejo. Dice Iván Camejo. Dice Iván Camejo que ese es el primer paso que ha dado la humanidad a favor del medio ambiente. En contra del calentamiento global. Albert, ¿en qué año tú saliste de Cuba? ¿Por qué ves? La última. Porque me he salido como varias veces. La última. Soy el único que se ha salido como otra vez. Albert, después que te quitaron la antena. Después de la antena. Tienes que hacer ese cuento, ¿eh? Ay, ¿cuánto pagan? ¿Cuánto pagan por la antena? Eso te pasó por no ser amigo. Si hubiera sido Rony Pérez, no hubiera quitado la antena. Te cuento que mami se la quitaron también. La antena es de Crypto. ¿Cómo fue? Te cuento literalmente cómo fue. Sí, claro, claro. Yo no tenía antena. Exacto. Sí la tenía. Eso no voy a dejar en la duda. Hay un tembladero. El caso es que de pronto me llaman por teléfono. Oye, no te voy a decir quién porque ya falleció. Oye, están aquí arriba en la azotea
y se está, lo que te queda es un silencio de cochea. Así que mira qué tú vas a hacer, porque están aquí investigando que cable este, y ellos estaban atrás de unos cables de eso, que no sé qué. Me quedé así, y efectivamente, estaba el cable que iba a una antena que hubo en un momento, hubo una antena. ¿En tu casa? Sí, claro. Pero, una antena ilegal. Sí. Okay. Pero hay, hay que decirlo. Okay, sí, es antena ilegal. Pero la antena no estaba en ese momento. No estaba, no estaba en ese momento. Lo que se estaba, estaba el aparato, ¿cómo le dicen? El aparato. El receptor, el plato. Por cierto, no. Se parece mucho a la cuestión de eso mismo. Entonces, estaba el receptor y estaba el cable. Y entonces yo digo, bueno, ¿y cómo hago? Y el cable entraba por una cosita dentro de mi casa, tú sabes, por la ventana. Y yo dije, yo tengo que rápidamente desaparecer esto. Y entonces me surgió el delincuente que llevamos dentro, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo hacer? Eran fracciones de segundo. Agarré, cogí una tijera, ¡clar! Corté el cable por la ventana. Y no, porque si corto el cable, mira tú lo que pensé. Se ve que está acabado de cortar porque el cobre brilla. No, candela, quemado. Poco de tierra, esperando, sopla el cable para que se vaya para allá. Y en el momento que el cable está tocando, tum, 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 tocan a la puerta. Dios mío, ya abro 12 personas. 12 personas, cámara de televisión, CNN, una niña, aquello. Perseguidor de la calle. No, yo no había visto eso. Yo te juro que yo no tenía idea de la dimensión de aquello. La calle 21, oye bien, la calle 21 estaba cerrada. Cuando yo me asomé a un operativo policial. Un operativo de Chapo. Con aquí, todos los hierros. Aquí está el tabo. Sí, el tabo 23 tiene la antena aquí. Y yo estaba, yo decía, pero esto, ¿qué cosa es? Cámaras de televisión filmándome. Una gente con unos pullovers de ministerio de ese. ¿De qué? De comunicación. Y entonces, el hombre con una pena. Mira, qué pena me da contigo, pero el caso es que son órdenes. El plato ese que está ahí arriba y el cable este que está aquí, y cómo hacemos. Y digo, no, yo, ¿cómo hacemos? No, ¿cómo vas a hacer tú? Mientras te voy haciendo café para que piense que vas a hacer. Y entonces fui, hice café, tú sabes cómo soy yo, me senté. Dice, bueno, mi chico, oye, pero es que yo, la realidad es que esto es una violación, porque tú no puedes tener el cable ese con la antena. Pero fíjate que no hay antenas. Y tú no tendrás una tarjetita, algo como para que yo pudiera demostrar que efectivamente te cogí con la mano a la masa. Yo te juro que puedes mirar la casa al revés. Que aquí no hay tarjetita por ningún lado. ¿Ok? No queda nada. Y el hombre se sentaba así y me dice, es que esto no puede ser, chico. ¿Por qué tú no hablas con el ministro de Cultura para que te autoricen la antena? Sí. ¿Tú crees que esa es la posibilidad? Si tú hablas, te autorizan la antena. Digo, mira, ¿cómo está esto? No me digas, no sé, yo hablo con una persona para que me autorice la misma ilegalidad. Claro. ¿No, verdad? Chile, ¿por qué tú no le quitas la antena a la televisión cubana? Tú sabes que hace no sé cuántos años están poniendo las películas por el sábado, por la noche, y todas son ilegales, porque no pagan derecho de autor. ¿Cómo es posible que tú puedas programar una película? Eso fue en esa época. ¿Para qué te voy a decir? ¿De qué año estamos hablando, Betín? Te estoy hablando del año... Antes de irnos para Brasil. Estuvimos en Brasil, sí. Filmando la película con Warner Oliveira, sí. Antes de irme para Brasil. Antes de irme para Brasil. 2004. 2004 fue que irme, más o menos. Bueno, después de eso, unos días después, le quitaron la antena a mi hermano. A tu hermano. No. La idea era que no podía ver la antena, de alguna manera podía verlo. ¿Y con el receptor que hiciste? No, espérate. Y de pronto, el tipo, bueno, ya se va, multado 3.000 no sé cuántos pesos, que es una locura. Yo decía, Dios mío, ¿qué voy a hacer? Y de pronto, dice, ¿tú no haces la música de Tras la Huella y todo eso? De la... Sí, yo soy que hace la música de Tras la Huella, claro. Dice, déjame ver tu computador. Oh. Ya en la puerta de la casa. No. Madre de Dios. ¿Pero cómo? Y entonces... El tipo vaya para el cuartico igualito. Yo puse cara de tensión, pero en la computadora tampoco había nada. Y entonces el hombre miró, vio que no había nada y se fue.
el receptor. Y no de béisbol. Y no de béisbol. Sí existía, porque hubo, lo que pasa es que yo no tenía funcionando, bueno, eso era viejo ya. No era, ya no se usaba, creo que ni ese receptor. Pero cuando yo vi lo que se recorre, yo cogí el receptor, lo envolví en una colcha. Ay, lo metiste en el baño. No, hija, no. ¿Cómo en el baño? Me viré para la muchacha que trabajaba con nosotros en la casa y le dije, fíjate bien, cuando yo te mande a hacer café, edita el cuento que te estoy haciendo y mira que le brindé café al hombre, ¿te acuerdas? Sí. Cuando yo te mande a hacer café, te vas al cuartico, coges eso que está ahí y pones el incinerador, ¡shup!, lo lanzas envuelto en la colcha, va a caer sobre la basura, no va a pasar nada y no tengo ningún problema. Y así mismo dice, ¿tú eres un delincuente? Total, profesional. Arsenio Lupán. Cuando se fueron, yo bajé, cogí mi incinerador, lo abrí, cogí mi de eso, saqué mi no sé qué y me lo desapareció. ¿Y el cable? Y te compraste una antena. Y no, me fui del país. Me fui del país porque una que nunca más iba a tener una antena ahí. Entonces, no, es más, nunca puse una antena de esa, divina de eso. Me fui. Me fui para poder ver todas las antenas que me dieron. Fue, para mí fue muy desagradable porque esta es la parte que la cuento ahora, pero a nivel personal, mira tú qué dualidad tan compleja. Me pasó que efectivamente yo hacía la música de Tras la Huella, la música de Tras la Huella es mía, está, suena ahí, ahora ahí creo que ya no me dan el crédito, pero la música es mía, la presentación y todo eso, y yo decía, ¿cómo puedes ser una persona que está haciendo por tratar de convencer sobre una estética determinada y tú mismo llegas a mi casa y me registras mi casa y me pones de ejemplo? Estaban buscando, metiendo yo como un búcaro, un chivo expiatorio que permitiera decir, mira, si a este le quitamos la antena, se la quitamos cualquiera. Okay. No, y esas noticias en la Habana corren como pólvora. No, aquí en el canal 51, en el momento que estuvo sucediendo eso, yo no sé cómo ni de qué manera, aquí se supo. Aquí se supo y se dio la noticia. Porque además estaba cerrada la calle G, hasta la mitad, estaba cerrada la calle 21, con unos carros blancos que había, trabajadores sociales, policía. Fue un operativo, era Pablo Cobar prácticamente. Una antena que además no funcionaba. Albertico, entre las cosas que has hecho aquí en Miami, que hemos hecho teatro juntos, has explorado las redes en muchas direcciones. Sí. Hiciste un personaje bastante controversial, porque hiciste una especie de Díaz-Canel, especie de presidente de Cuba. Sí. Según ese personaje, como tú sueles como actor entrar en la piel del personaje, ¿qué haría ese personaje, presidente de Cuba, que interpretó el tipo Puyol, a raíz de esta situación coyuntural? La situación coyuntural. Tenemos una situación coyuntural. ¿Qué harías tú en esta situación coyuntural? No, yo no. ¿Qué haría el personaje? Okay, okay. No, yo a mí me gusta ese libro. No, es que no hablo. Yo soy de política y más de la cuenta. Pero yo no sé qué haría en una situación como esta. Realmente no lo sé. Pero me imagino que el teléfono de ahí para la oficina de Raúl Castro de esta bola, porque a 5 minutos le están preguntando, ¿y ahora qué hago? Oye, que no me acuerdo. ¿Cómo así es el personaje? ¿Qué haría el personaje? No, yo pienso que tiene que tratar, es una situación muy difícil, ¿no? Wow. Es uno de los momentos más difíciles. Es una lástima que esa serie, que esa película, el sucesor, no tenga más capítulos, ¿okay? ¿Y por qué no tiene más capítulos? Se ha hablado de realizar, ahí tenemos imágenes del sucesor, de realizar otros más, otros capítulos más. Mira, ahí ese soy yo, pero de traje político. Y después de eso no puedes ir a Cuba, ¿no? Después de eso, yo te voy a ser franco, no creo que sea específicamente después de eso. Yo creo que esto es como la tapa al pomo de un grupo de
coyunturales pronunciamientos que han existido respecto a algunas situaciones. Es inevitable que nosotros como artistas nos pronunciemos respecto a una realidad que nos atañe, que nos interesa, que nos golpea, que nos afecta. Nos afecta. Y yo creo que esto sucedió la primera llamada que recibí, que ustedes, que son compañeros míos de trabajo, por un problema de ética me voy a reservar, y se lo digo así, el nombre de la persona que me escribió, okay, pero es una persona del medio nuestra, muy vinculada al medio nuestro, que por qué yo estaba diciendo que no estaba de acuerdo con lo que estaba sucediendo. Ese fue el primer disparo de advertencia que recibí. Y así recibí varios, ¿no verdad? Entré en un debate incluso personal. Mira qué pena contigo, pero yo soy libre de pensar lo que yo crea y estoy aquí y en Cuba, porque ustedes me conocen y ustedes saben perfectamente que aquí y en Cuba digo lo que me da la gana, ¿ok? Y cuando quiera. Y me ha costado, desde luego, todo. Me ha costado que tengo que estar así. Pero, no, yo con lo que yo no estoy de acuerdo, no lo puedo callar, o sea, no lo puedo dejar de decir, porque imagínate, yo me pronuncio a partir de que me entero por Univision que efectivamente se había autorizado la venta de tanques de agua para los damnificados por el tornado. Cuando yo escucho, se autorizó la venta, ¿cómo que se autorizó la venta? Venta aquí a las personas que han perdido todo. Incluso el dinero. Incluso el dinero. Exacto. Y empezamos a ver, yo no estoy loco, estoy mintiendo. Oye, la venta empezamos a ver cajitas que se vendían en no sé cuánto y una cantidad de cosas que yo dije, señores, cuando hay una desgracia como esta, esto todo, la gratuidad es parte fundamental de hoy. Y eso no existió. Y hubo un pronunciamiento de un funcionario, ya no recuerdo quién fue, que dijo que efectivamente se había autorizado la venta. Cuando yo oí eso, yo me indigné. Y entonces, y está aprovechando toda una situación para vender. Tú sabes, no es que sea ingenuo, ni mucho menos, esto ha pasado mil veces, pero igual uno, tú sabes, un detonante, uno explota. Y en ese momento me sentí, yo no tenía ni el tornado, ni me estaba pasando nada. Todos hemos pasado aquí, ciclones y desgracias y cosas. Y eso me, como que me molestó un poco, tú sabes, mucho, mucho que le hicieran eso a la gente. Bueno, conclusión, el caso es que después recibí la notificación de que efectivamente yo estoy incluido, creo que tú también, ¿no? ¿Sí? Oh, sí, somos de la lista negra. Okay. Son X. Sí, somos X. Hay una, no podemos, o sea, por el momento alguien debe decidir si podemos o no visitar el nuestro país. Albert, yo soy testigo. ¿De qué? ¿De qué? Gracias a Dios y por ¿De suerte. Tuve la dicha de ser, de ser testigo de ver personalmente que no solamente te admiraran en Cuba, sino en Colombia. Tú eres un tipo querido en Colombia. Sí. Y tienes una obra hecha en Colombia. Y tienes millones de anécdotas de Colombia. Todas. Entonces, ¿qué me vas a sacar? ¡No, nada! ¿Me quedé pálido o cómo es la cosa? Cuando fuiste al restaurante André Carnerrey. Ahí por ahí hemos pasado todo. Lo que quiera. Para mí fue gratificante ver un actor tan querido como tú en Cuba, que también en Colombia le hayas ganado ese afecto. Todos lo ganamos, porque tú también eras muy querido. Y creo que voy a aprovechar la oportunidad para decirlo, pero creo que los actores cubanos que se establecieron durante un tiempo en Colombia, incluso los que están ahora en Cuba, estoy hablando de Taimín, estoy hablando de Bárbara, de Jacqueline. Jacqueline Arenal, Ernesto Tapia, Luis Alberto García, Isabel, toda esa gente. Abel Rodríguez. Abelito, desde luego. Toda esa gente, creo que pusieron el nombre de la actuación y de los cubanos muy en alto. ¿Por qué te fuiste de Cuba? ¿Por qué de Colombia? No, de Cuba no te tengo que explicar. De Colombia. Pues si uno pregunta eso, ¿por qué te fuiste de Colombia? Estoy empezando a dudar de ti. Estás
estás en tu derecho. ¿Pero por qué te fuiste de Colombia? Me fui de Colombia por una razón. Uh-huh. Primero, porque empezó a decaer la producción para mí. Igual éramos extranjeros, ¿no era? Igual estábamos de alguna manera solos. No sé por qué Colombia, Bogotá, no es igual que Miami en ese aspecto. Aquí, si yo me encuentro, tú me vas a entender. Aunque no me pueda resolver, pero me vas a entender, tú lo sabes. Allí a veces había una cierta... era, tú sabes, era otra cosa. Era otra cosa. Pero, yo pero extraño, el yo extraño. Problema, yo extraño mucho Colombia. Yo extraño pero, Colombia. Pero te voy a decir la razón exacta. Yo salgo de Colombia en el momento en que están las conversaciones de la guerrilla para participar de exactamente en el gobierno y todo parecía indicar que efectivamente se iba a llegar a un acuerdo. Y yo no estaba en condiciones ni económicas, ni de deseos, ni de podía volver a vivir otra vez este show. Y entonces, y me parece que lo que va a suceder, los próximos 15 minutos no son aquí. Y me monté en el primero que pasó, el primero del chup. Vamos a seguir hablando, pero yo estoy en la vez. Partiste. Y hasta ahí llegamos, sí, porque efectivamente después hubo mucho, ha habido mucho dilema, mucho problema con esto. Y yo quiero vivir, no es que esté ajeno a la política, no es que la política no incida en mí, no es que quiera no mirar. Pero yo quiero dedicarme al arte, tú sabes, yo quiero que me dejen dedicarme a pintar. Ya tengo 59 años, tengo derecho a, creo que he aportado algo de alguna manera. Tienes derecho, incluso tienes izquierdo. Incluso izquierdo, creo que tengo derecho a aportarte a ti. A aportarme a mí un poquito, a pensar un poquito en lo que yo quiero hacer. Y si la oportunidad que tengo ahora es la pintura, y es por el lado de la pintura, pues voy a centrarme pues en pinta, la pintarás. Pintaré. Pues pintarás. Así mismo. Pintaré. A ver, te dé la gana, a ver. Una pregunta. Cuéntame un poquito de ti, el Albertico con sus tres hijas, su papá, su mamá. Albertico con sus tres hijas. Bueno, en estos momentos las hijas de Albertico ya son grandes. Sí. ¿Verdad? Preciosas, o sea, además. Que las tres, sí. Gracias a Dios, son muy bonitas. Más bien, el cuento es Albertico con sus tres hijas, no, las tres mamás de Albertico. No, la cosa. Tengo aquí a mis tres hijas, muy, muy inmersas en lo que es el modus vivendi aquí en Miami, sobre todo Sofía, que es la más pequeña, que es una persona. ¿Qué edad tiene Sofía ya? Va a cumplir 15 años. Oh, Dios. Increíble cómo llegó y se... Sofía se insertó de una manera que parece que nació aquí. Sí. Isabela, que está estudiando en Gainesville, en Tallahassee, para allá arriba, es bellísima. Y bueno, esa es americana, esa llegó aquí creo que con 15 meses, una cosa así, y ha crecido aquí en los Estados Unidos todo el tiempo. Y Laura, que es la mayor, que está acá hace poco, relativamente poco. Bueno, en los Estados Unidos ya llevamos tiempo, ¿no? Pero acá en Miami está perfectamente integrada, muy centrada en lo que quiere hacer. Y ellas, yo no le he podido dar a ellas nada. A ver cómo te puedo explicar. Lo único que les he dado... Te la vida. Lo único que les he dado... Ahí. Lo único, ahí están. Mira, ahí están los tres personajes. Qué bonito. Esas tres niñas que tú ves ahí, lo único que les he podido decir es... Yo no tengo dinero para ti, yo no puedo regalarte un Rolls Royce. Ahora no puedo, a lo mejor un día puedo. Pero el lugar donde está el Rolls Royce es aquí. ¿Okay? Y el lugar donde tú puedes tener un Rolls Royce, sí, es aquí. Hay que lucharlo y hay que saber cómo se busca y cómo se trabaja. Tienen que trabajar, tienen que estudiar mucho. Sofía tiene que estudiar mucho. Sofía está inmersa en el arte, está en la escuela de ballet. En la escuela de arte de acá, Match, de Miami, sueña con coreografías, es una artista en ese aspecto. Laura sigue centrándose en estudiar, que quiere, es mucho más objetiva, es mayor, claro. Isabela, un poco más bohemia, ¿no, verdad? Bellísima Isabela,
no nos vemos todo el tiempo porque está ahí arriba. Y mi madre, bueno, mi padre ya no está, tú sabes, uh-huh. Papi partió, pero mi madre está ahí con la ceja mirando para arriba. ¿Qué situación tú tienes? Vives en Miami Beach, en el 11, en South Beach, frente al mar. Lo que pagas es nada. Te ponen todo, te regalan cajas de no sé qué, te vienen, te traen, te vuelven, tienes todo lo que puedes necesitar una persona para estar feliz. Sí. Así que seamos felices. Así que, por favor, date tranquilo. El problema soy yo, más nadie. Más de 1,700 personas conectadas. Gracias. Entre Facebook y YouTube. Muchísimo. Yo sé. Yo quiero mucho la gente. Mira, nos están viendo desde Argentina, que dicen que es un placer poderte escuchar, gracias, después de tanto tiempo. Gracias. Jenny Aleón desde Canadá. Wow. Nos están viendo también desde Brasil. Wow. Raúl Troya, que siempre me escribe, me dice: Caperucita, salúdame. Un Camilo que nos ven desde Tampa. Troyano, será un virus. Uruguay, nos ven de México, en fin. Y hay una pregunta en el chat latente. Dígate. Un momentico, déjame hacerse la vertigo porque la gente del chat quiere saber. Por favor. ¿Qué pasará con Día y Noche en Miami? ¿Saldrá de nuevo? Pero bueno, si preguntan, hay que preguntar. Este es un programa para las personas que se conectan con nosotros. Voy a decirlo. Si ya de una vez por todas. Ya, dilo. No sé nada. No tengo la menor idea. Este es un proyecto que, como mismo te digo, que fui parte en su inicio. En su estado de gestación, trabajamos con mucha pasión con la idea de sacar este proyecto adelante. Como mismo sucedió eso, te digo que todo se debe. Como mismo dejaste de ser parte del proyecto. Bueno, como soy yo, tú sabes que yo entrego el alma. Yo tampoco sé lo que va a pasar, pero me dio una cantidad de gusto dando de ahí. ¿Tú? Nunca he recibido tantos garnatones. Nunca he recibido tantos garnatones junto a un amigo. ¿Sabes? Creo que disfrutamos aquellos momentos. Sí, claro. Pero el proyecto, lamentablemente, no. Se diluyó. Se diluyó. No iba para donde yo, en mi caso. Para donde yo esperaba. Que tristemente lo que pasa con este tipo de proyectos en Miami es que, independientemente, caballero, de que hay tanta cantidad de talento, las personas que están organizando, que están es en ellos, es para ti. Y Día y Noche es una serie que, independientemente de que se haya hecho en Cuba, que responda a una circunstancia, a una etapa, a un problema coyuntural, pues es una serie que es de todo el mundo. Claro. La historia del Tavo, del personaje del Tavo, de su propia guerra, específicamente, y de cada uno de sus personajes, no es una historia que sea ajena a nadie. Mucha parte de la comunidad cubana conoce esta historia aquí y en el mundo entero. La gente se ilusionó. Es un gran proyecto que algún día quizás se hará, a lo mejor desde un asilo donde está el Tavo. Yo te voy a decir una anécdota, que es una anécdota triste, porque ya Cassín murió, pero yo estaba en ese momento con Cassín, y esto lo voy a decir, ojo, sí. Y es una cosa que nos pasó. Y Cassín era tu papá. Bueno, en esta versión. Era tu papá en esa versión, y a Cassín no le pagaban. Sí. Y yo llamando a Cassín cuando nos pagaban, y Cassín me dijo de pronto: acaba de morir el padre del Tavo. Murió por segunda vez. No, realmente yo, esa parte, tú sabes, tiene que ver ya con el hacer de la producción. Yo, cuando entendí que no estaban las cosas, los parámetros elementales que se podrían cumplir, creo que mi deber es, como mismo, deseo que todo el mundo haga lo que quiera hacer y que todo el mundo se haga, pero yo también tengo la potestad como actor de retirarme y de respetar Profesión, un trabajo que en algún momento
hice con mucho amor, claro, y que es un personaje que yo... Y que dio su resultado. Exacto. Chicos, seguimos con el chat. Sí, fíjense, hablando de eso mismo, aquí tengo a Gustavo Santana en Facebook, que dice que aquí en Miami cada uno tiene su propia guerra. Exactamente. Gustavo Santana es uno de mis grandes amigos. Sí. Casi familia. ¿A quién más saludamos, Nani? ¿Quién tenemos por ahí? Tengo, o sea, sí, tengo, mira, conectado a Elena Gutiérrez, Lidia Herrera. Elena es mi vecina de Cuba. Vecina Elena. Dice también Ana Margarita, que es una fiel, una top fan. Top fan. Top fan, sí. Dice que no le gustó Big Noche en Miami. Está en su derecho. Exacto. A ver, pero como la gente te quiere. Dice Lizeth, seguimos con el chat. Dice Lizeth que advertigo la mejor decisión que tomaste fue quedarte aquí en Miami, donde la gente te quiere. Dice que muchas gracias. Y dice no, que pensaste coyunturalmente. Yo quería decirles algo que a ustedes les tiene que pasar también respecto a Miami, porque así comenzamos a hablar. Miami es difícil, todos lo sabemos, esto no es nada nuevo. Sin embargo, en cada uno de nosotros existe un, no sé si a ustedes les pasa, a mí creo que me pasa, un espíritu de pertenencia ya sobre esta ciudad. Sí. No sé si es que estoy por cumplir 5 años acá, luchando con muchas cosas, pero desde una suerte de encontrar a cada momento una esperanza o una idea de esperanza. Yo no creo que en Miami Beach todo el mundo tiene sentido de propiedad. Digo, pero Miami es una ciudad que te quiere. Miami es una ciudad que te quiere. Yo salí hoy para la calle. ¿Sí? Yo salí hoy para la calle a preguntar por ti. ¿Sí? Hablar un pez. Horrores. Horrores. ¿De ti? Aquí en Miami. ¿Ah, sí? Todo así. Mira por allá. ¿Sí? Bueno, pues mándale un saludo. Saludos a él. Sí, ¿de dónde lo conoce usted, señora? Yo lo conozco. Del acuario de Cuba. ¿Y usted? De Cuba también. ¿Y tú? De Cuba. ¿Y Cuba, tú? Cuba. Bueno, pues mándale un beso ahí. Un saludo muy bonito para Alberto Miguel, ¿no? Alberto Puyol. Bueno, muchos saludos y que la pasen muy bien. Bueno, uno de los mejores artistas que tiene Cuba. Sí, creo que sí, es un cantante del reggaetonero, ¿no? Sí. Sí, me parece que sí. Claro que conozco a Mexico Puyol. ¿De dónde lo conoce? De Cuba. Bueno, mándale un saludo. Ay, hola, ¿cómo está? Él no se veía en ningún lado. Ella lo conoce. Ay, señora, buena, ¿cómo está? Mexico Puyol, de Cuba, ella lo conoce. No, ella era amiga de él. ¿Verdad? Óigame, mándale un saludo a Betico. Hola, Betico. Ahora sí me acordé de ti, que tú eres el cocinero. Efectivamente, muchos saludos y muchas cosas bonitas para ti. Bueno, Ave, tú sabes, eso es lo que dice la gente por aquí. Oye, te quiero cantidad, nunca me has invitado a comer ni nada, con lo rico que tú cocinas. Esto no tiene nombre, Betico, esto no tiene nombre. Increíble. Alberto Miguel. 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 Alberto Miguel.